Use poderosamente. El Evangelio según Mateo en el capítulo 4, versículos 22, 23, 24 y 25. El Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 22 al 25. Quiero saludar en esta noche, mientras que usted busca la cita bíblica, al hermano Alexis Simanca, pastor por la gracia de Dios en esta hermosa iglesia de Villa Amarilla, presidente nacional de los Conquistadores Pentecostales. Es un orgullo tener en nuestro distrito al presidente nacional de los Conquistadores Pentecostales. A su digna esposa, la hermana Yolanda, a su familia, mi saludo en esta hora. Quiero saludar a los demás pastores, al hermano Aarón, a su esposa, al hermano Wilfredo, a su digna esposa, al hermano Wilmer Montes, a su esposa y su familia, en el nombre del Señor. Y no sé si hay otros pastores acá, al hermano Humberto Romero, y a todos los pastores, a sus esposas, a este bonito ramillete de cantantes, músicos, en el nombre del Señor. La hermana Elud, bienvenida a nuestro distrito. Hermano Howard, gloria al Señor. Y nuestro hermano Alberto, bienvenido, hermanos, a nuestro distrito. Para nosotros es una bendición tenerles acá. Este distrito es el mejor distrito. Gloria al Señor Jesús. Quiero saludar al dueto Exaltación, en el nombre del Señor, al hermano Ed Andrade. Gloria al Señor. Y también quiero saludar a los hermanos que hacen parte del ministerio Uno Es. Dios les bendiga. Hoy estuvimos en el diplomado de capacitación, mirando el área de doctrina de nuestra iglesia, y la pasamos muy bien, gloria a Dios. Y qué bueno decirles a estos músicos, cada día capacítense más y más para servirle al Señor. A los hermanos de la Junta Local aquí en Villa Amarilla, los servidores, a esta hermosa iglesia de Villa Amarilla que les llevo siempre en el corazón, mi saludo en el nombre de Jesús. Y cada día que vengo acá, veo que esto está avanzando más y más. Y eso me alegra mucho, porque en verdad veo que lo que fue un inicio, esto sigue siendo una tremenda bendición de parte del Señor. Compramos un lote acá con los hermanos en el 2013, cuando llegué como pastor a esta iglesia. Y un día, yo no sé si los hermanos se acuerdan, aquí en Villa Amarilla, un día nos salimos de la escuela dominical y pisamos todo este terreno basado en la palabra de Dios, y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y lo creímos, ¿cierto que sí, hermanos? Y mire, hoy es una gran realidad. Y han venido administraciones y han comprado y han comprado. Hermano, yo recuerdo que un día estaba este lote todo desmontado, y vino un señor todo orgulloso y dijo: le vendo ese lote, pastor. Y yo le dije: ¿cuánto pide? Tanto. Yo le dije: no, bájese, porque es que ahí nadie le va a comprar a usted. Que no me compra. Tiene que comprar. Nosotros se lo vamos a comprar. Y nosotros somos los que le damos el precio, no usted. Y se fue renegando el señor, y así sucedió, hermanos. Gloria al Señor Jesús, porque es una promesa de parte del Señor. A los hermanos que han venido de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, Dios les bendiga. La iglesia de Las Palmas, los que están aquí, Dios les bendiga, hermano. El lunes estaremos aquí, Dios mediante, hermano. Bueno, no aquí, sino allá en el Coliseo, con la ayuda del Señor Jesús. Amén. Y yo sé que esto está iniciando y está empezando esta fiesta. Y cuando se empieza estos programas, la bendición de Dios se va poco a poco, hermano. Gloria al Señor Jesús. Y más con estos cantantes y estos músicos que el Señor les ha dado, de unos talentos muy hermosos, hermanos. Sé que esto será de gloria en gloria y de poder en poder y de bendición en bendición.
y veremos cómo terminará la fiesta, hermanos, y seguro que esto va a terminar en una tremenda bendición de parte del Señor. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Cuánto lo creemos en esta noche? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bendito su nombre. Voy a predicar la palabra de Dios en el nombre admirable del Señor Jesús en esta preciosa noche. Por favor, tengan la amabilidad de estar sentaditos, amados hermanos. Qué bonito en esta noche poder escuchar las letras de estos preciosos himnos especiales, y en cada una de ellas exaltar el nombre del Señor Jesús. De verdad, hoy estaba en este diplomado con los músicos y cantantes, y yo les decía: esto no es de todos, esto lo da el Señor Jesús. Y para mí es una tremenda bendición encontrarme rodeados de estos hermanos que durante muchos años se han esforzado para servirle al Señor en este campo y en este ministerio de la alabanza, y me siento agradado en esta noche. Pero creo que lo más importante en esta hora es el poder entender el propósito de Dios. Y me llama impresionantemente la atención de esta confraternidad o de esta convención el lema de este evento: y Jesús impactará tu vida. Bendito su nombre. Eso fue lo que sucedió allá en el tiempo de la manifestación del Señor Jesús. Hemos leído en esta noche este pasaje bíblico donde Jesús, cuando inició su ministerio, entonces al lado de aquel mar estaban aquellos pescadores haciendo un trabajo tal vez personalizado, un trabajo para ganarse sus vidas, para poder subsistir. Pero lo que ellos jamás llegaron a imaginarse y a pensar es que al ver al Maestro, al Señor Jesucristo, el cual les dice: ven, sígueme y os haré pescadores de hombres, ellos nunca llegaron a creer que fueran impactados por la presencia de ese único Dios soberano, el cual está aquí en esta noche. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y ellos, dejando sus redes al instante, no lo pensaron dos veces, y dejando también su padre, el cual toda la vida les había enseñado acerca de este trabajo. El trabajo de la pesca era algo que se veía en aquel tiempo por todas partes, y ellos estaban
totalmente entregado a esta labor. Pero cuando escucharon la voz del Maestro, la voz de Jesucristo, aleluya, porque cuando alguien escucha esa voz, aleluya, esa voz impacta, esa voz llena, esa voz y esa palabra hace que se conmueva las fibras de nuestra alma. Cierto, hermano, que esa palabra nos impactó. Cierto, hermano, que esas palabras nos enamoraron. Y ellos se enamoraron del Maestro, de Jesús de Nazaret, porque esa palabra los impactó y llegó allá a lo más profundo de su alma. Esa palabra empezó a cautivarlo, esa palabra empezó a llenar y esa palabra empezó a hacer en ellos una obra especial, como esa obra que el Señor también ha hecho en tu vida, en mi vida, porque somos impactados por la presencia de Él. Aleluya. Y Él los hizo pescadores de hombre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que impactó a esa multitud que andaba con Jesús? Jesús empezó a llamar a Juan y a Pedro, y empezó a llamar a Bartolomé, a Felipe, a Mateo, el que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Ven, sígueme. Y mucha gente le seguía a él. Pero ¿qué fue lo que impactó en ellos? Hermanos, hay gente que mira a Jesús como nada. Hay gente que le hablan de este maravilloso Jesús y tal vez lo ignoran y tal vez dicen, no me hablen de esto. Pero cuando uno logra entender y ser impactado por la presencia de Él, las cosas son diferentes. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Jesús, después que descendió del monte de las bienaventuranzas, vino un leproso y se inclinó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aleluya. Yo pregunto, ¿y qué fue lo que hizo que él viniera a la presencia del Maestro, a la presencia del Señor Jesús? Su fama, su poder. Este hombre que estaba por allá, totalmente alejado, había una brecha, había una división. Los leprosos los mantenían totalmente marginados, totalmente alejados de aquella sociedad. Pero cuando él empezó a oír de Jesús, es que oír de Jesús es algo que nos impacta. Oír de este maravilloso Jesucristo es algo que nos llena. Aleluya. Y este hombre empezó a escuchar de Jesús. Y yo me imagino que alguien de pronto allá en la división: oiga, ¿por qué no te pasas para acá? ¿Por qué no vienes y hablas con el Maestro? Mire, sabe que Jesús está haciendo milagro. Sabe que Jesús está impactando a mucha gente. Y el leproso al otro lado: ¿pero cómo hago? Es que no puedo hacerlo, ¿cómo hago? Y el otro le dijo: no, ¿por qué no te pegas una escapadita? Pasa de allá para acá, yo te veo sufriendo con esa terrible enfermedad. Pasa de allá para acá. Y aquel se animó a pasar el lindero, aleluya. Y cuando ve al Maestro, se postra ante él y le dice: Señor, si quieres limpiarme, aquí estoy en esta hora. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Oh, aquí está ese mismo Jesús que limpió al leproso. Está aquí en esta noche.
para limpiar la lepra de tu pecado. Aleluya. El hombre sin Cristo tiene una llaga desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. No ha sido suavizada con aceite. Esa llaga es la que hace que mira a la persona y la tristeza lo embarga y la tribulación lo embarga. Pero si en esta noche tú por un momento pasaras al lindero, en esta noche Jesús va a impactar tu vida. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? ¿Cuánto lo creemos en esta noche? Pásate por un momento, no sufra más. No permita más que la llaga del pecado atormente tu vida. Pásate por un momento en esta noche, amigo. Estoy hablando contigo, estimado amigo. Pásate en esta noche al lindero, aleluya, al predio de Jesús. Aquí estamos con Jesucristo maravilloso, el cual puede obrar en tu propia vida. ¿Cuántos creemos que Él está aquí con nosotros? ¿Cuánto lo creemos de todo corazón que aquí está su presencia maravillosa? Aleluya. Bendito su nombre. ¿Qué fue lo que impactó al ciego Bartimeo? La Biblia dice que cuando Jesús salía de Jericó, había un ciego por allí a la deriva del camino. Y de pronto escuchó un murmullo. De pronto escuchó allí un escándalo. Porque la Biblia dice que Jesús andaba en medio de una gran multitud. Y usted se imagina qué sucede cuando alguien anda en medio de una en medio de una multitud. Usted se imagina un personaje que anda en medio de una multitud. En los tiempos de politiquería anda por allí un personaje y todo el mundo le aplaude y todo el mundo lo sigue, porque va a ser el candidato que va posiblemente será elegido, y todo el mundo está así haciendo alegoría con Jesús también. Esta multitud estaba siguiéndoles, aleluya, porque fueron impactados. Por eso en esta noche esta multitud también le adora y le glorifica, porque él, esta multitud ha sido impactada por la presencia de este Dios soberano. ¿Cuánto le adoran y cuánto le glorifican a él? Aleluya. Bendito su nombre, bendito su nombre. Y al ciego allá, ¿qué será eso? Y se quedaba quieto allá. Y la multitud seguía más y más. Y él escuchaba el ruido allá. ¿Qué será eso? Y de pronto alguien pasa por el camino. Como suele suceder en todo camino, la gente admirada, la gente, y él pregunta: ¿y qué es lo que está sucediendo allá en medio de su ceguera? Y alguien le dice: es que no has escuchado hablar de Jesús. ¿Quién? Ah, sí, alguien por ahí me dijo que había un tal Jesús que hacía milagros, que sanaba. ¿Y no será que él puede pasar por aquí? Claro que sí, él va a pasar, porque va a la salida, va saliendo de Jericó. Y entonces él con esas palabras se amarra y dice: tengo que hacer algo, pero que recibo la vista, la voy a recibir, la voy a alcanzar. Si ese Jesús es el que da la vista a los ciegos, él me va a sanar, él me da la vista en esta hora. Y cuando la multitud se acerca, entonces, y de pronto está un paso de aquella multitud, de pronto él empieza a clamar. Yo no sé dónde está Jesús, tal vez diría, pero él empezó a clamar y a decir: Jesús, ¿dónde está? Jesús, ten misericordia de mí. En medio de su ceguera decía: Jesús, ten misericordia de mí. Y alguien le dice: no molestes al maestro. Oh, no molestes al maestro. ¿Cómo? No, pero es que yo quiero ser impactado por él. Y de pronto una vez más, y levanta su voz: Jesús, ten misericordia de mí. Oh,
Y una vez más dice más fuerte: Jesús, ten misericordia de mí. Y allá está Jesús y para la multitud alguien pide auxilio. No, Señor, no, nadie. Sí, yo escucho el clamor de alguien que dice: Jesús, ten misericordia de mí, tráiganlo que voy a hacer algo. Y dice que entonces le dijeron: deja la capa, bota la capa, deja lo que esté allá, Jesús lo necesita. Y él botó la capa y quitó lo que le impedía y no se puso a pensar de pronto lo que tenía a su alrededor, que todos los días se colocaba allí a la deriva del camino y pedía una moneda. No, él lo dejó allí y corriendo fue al maestro, guiado por alguien, y lo puso al frente. Y Jesús lo toca. ¿Usted se imagina cuando alguien es tocado por Jesús? Yo veo en esta noche, hermanos, que no sienten nada. Yo veo, hermanos, que en esta noche lo veo como frío, pero también estoy mirando a un buen grupo de creyentes en esta noche que están escuchando la palabra de Dios y se sienten impactados por esta palabra gloriosa. Aleluya, el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida. El Señor en esta noche se va a manifestar con poder y va a suplir su necesidad. ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? El Señor lo mira. Él no puede ver a Jesús, pero el Señor lo mira con ojos de misericordia, como el Señor mira a la humanidad con ojos de misericordia. Aleluya. Amigo, Jesús lo está mirando en esta noche con ojos de misericordia, con amor lo está mirando en esta noche. Él no te está mirando en esta noche para señalarte. Él no te está mirando para condenarte. Él te está mirando para salvarte, para hacer una obra de redención, de liberación y de poder en esta noche en tu vida. Recibe la vista. ¿Cómo, Señor? Recibe la vista. Y usted se puede imaginar cuando este hombre recobró la vista y cómo miró a Jesús, se sintió impactado. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros éramos ciegos. Éramos ciegos espiritualmente, pero cuando el Señor nos dio la luz, aleluya, cuando el Señor nos abrió los ojos y corrió ese velo que había en nosotros, nos corrió ese velo, ahora lo podemos mirar y podemos contemplar su gloria. ¿Cuántos pueden contemplar la gloria de Dios en esta noche? Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche yo reprendo la incredulidad. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo en esta noche, en el nombre de Jesús, toda incredulidad, toda duda, toda desconfianza. Y declaro para esta iglesia la luz de Cristo el Señor, para su mente, para su vida y toda su alma. ¿Alguien lo puede adorar en esta noche? ¿Alguien lo puede adorar? Hermano, yo siento que Dios va a hacer algo en esta noche. Yo siento que Dios va a hacer algo poderoso en esta noche. Yo siento que hay cadenas que se van a romper. Yo siento que hay ataduras que se van a hacer pedazos. Hay grillos que van a hacer pedazos. Yo siento en esta noche que los muros van a caer, van a caer, van a caer. Siento un impedimento, pero yo siento que la gloria de Dios y el poder de Dios está aquí en esta noche. Esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra tiene que hacer lo que ella tiene que hacer.
Vea, hermanos, si por esa puerta entrara el señor alcalde de este municipio, todo el mundo, oh, el señor alcalde, y se ubicara aquí, oh, le hacían reverencia. Si por esa puerta entrara el señor gobernador de este departamento, todo el mundo, y aún más, oh, que el gobernador, ah, oh, bueno, siéntese aquí, tenga mucho cuidado aquí. Si por esa puerta entrara el presidente de la República, oh, más impresión, más impactado. Oh, por favor, estamos acompañados del presidente de la República y todos impactados. Yo quiero decir, la iglesia del Señor, en esta noche, aleluya, aquí hay uno más grande, con todo respeto, que el alcalde. Aquí hay uno más grande, con todo respeto, que el gobernador. Aquí hay uno más grande, con todo respeto, que el presidente, porque aquí está Jesús de Nazaret, el que ha impactado nuestra vida. Adóralo, 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 adóralo. Puede recibir la promesa del Espíritu Santo en esta misma hora. Aleluya, aleluya. Yo siento que por aquí se pasea Jesús de Nazaret. Yo siento que por aquí se siente la presencia de ese Dios invisible. Aleluya. En aquel tiempo lo siguió una gran multitud. Esa multitud no se ha acabado. Esa multitud está aquí todavía. Aleluya. No siento predicar más en esta hora. Solamente te invito a estar de pie. Colócate de pie en este momento. Aleluya, Jesús impactará tu vida en esta noche. Aleluya. Yo quiero invitar a un amigo en esta hora que sienta ser impactado por la presencia de este Jesús maravilloso. Aleluya, que impactó nuestra vida. Yo siento en esta noche que Jesús quiere salvar a alguien, aleluya. Yo siento que el Señor Jesucristo quiere liberar a alguien. Yo siento que el Señor Jesús quiere sanar a alguien. Yo siento que por aquí el Señor Jesucristo quiere manifestarse en el corazón de alguien. Una persona en esta noche que quiera venir y ser impactado por el Señor Jesús. Zaqueo se sintió impactado por el Señor Jesús y dijo: me voy a subir a ese árbol porque sé que por aquí ha de pasar el Maestro. Y se subió a ese árbol y ciertamente por allí pasó el Maestro. Y cuando Jesús lo vio, levantó su rostro y lo ve allá y le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amigo, en esta noche súbete al árbol de la fe y el Señor te va a mirar y te va a impactar, y lo está invitando a tu casa. ¿A cuánto le gustaría tener a Jesucristo como visita en su casa? Venga, amigo, venga en esta noche. Venga, acepte a Jesús de Nazaret. Venga, Jesús quiere hacer un impacto en tu vida. Venga, invítelo a tu casa, a tu corazón, a tu vida en esta noche. Aleluya, porque Él está aquí para salvar. Él está aquí para sanar. Él está aquí para hacer cosas grandes en el corazón, en la vida de alguien. Aleluya, alabanzas a su nombre. Yo siento que Jesús está aquí en esta noche. Estamos en el inicio de una gran convención local. Estamos en el inicio de una gran fiesta, aleluya. Y yo sé que todo esto se va a poner mejor mañana y pasado mañana. Pero hoy, en esta noche, cuando se da apertura a esta convención, a este programa maravilloso, aleluya, yo te invito para que tu vida
sea impactada por Jesús. Aleluya. Permítele a Jesús de Nazaret, amigo, hermano, permítele a Jesús de Nazaret que Él impacte tu vida. Amigo, venga, en esta noche recibe a Jesús y sea impactado por el poder de Él. Hermano, que estás pasando por algún problema, por algún desánimo, por alguna situación, en esta noche que está enfriando su vida espiritual, permite ser impactado por la presencia de este maravilloso Jesús en esta noche. Aleluya. Yo sé que Él está aquí para obrar en la vida de alguien. ¿Quién desea más venir a este lugar? Ordeno a Satanás en esta noche, al diablo inmundo, soltar las almas, sí, porque las almas les pertenecen a Cristo el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hay salvación y vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche hay salvación y vida eterna. Hay liberación en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Venga, amigo, Jesús va a impactar tu vida. Venga, entrégale tu vida al Señor Jesús. Hizo los cielos y la tierra. Jesús impactará tu vida. El impacto de su poder libertó a